¿Estamos ya por pareja? Vale, pues ahora vamos a hacer carrera de carretilla. Hasta esta línea. Desplazamiento pasivo. No sé, hay que cambiarse. ¿Cómo? Uno lleva al otro y luego. Claro, cuando venimos hacia aquí, uno lleva el carretilla uno y cuando volvemos. Y yo lo hago a Domi, que yo no puedo hacer. Da igual, ¿no? Da igual, si no puedes, tú solo llevas. Pues tú llevas, ¿no? Tenéis que repetir, tú llevas. Vale, como tenéis que hacer alguna repetición, tú eres el que lleva los dos. ¿Y haces? ¿Estamos ya por pareja? Venga, nos colocamos, hasta esta línea. Preparados. Ya. Tenemos que cambiar, Cambiamos. Pero si que. ¡Vamos, amigo! Tiene que repetir uno. Un punto. La misma pareja a caballo. Vamos. Ahora las mismas parejas, pero en vez de que retira, a caballito. Se repite. Venga, vamos. Vamos. Hasta aquí cambiamos. No, tenéis que repetir, falta uno. Bueno, voy a explicar ahora cómo vamos a seguir. ¿No? Ahora vamos a seguir con la misma dinámica, pero ahora vamos a ir todos juntos, ¿vale? Entonces yo voy a decir, por ejemplo, el grupo entero tiene que transportar a uno. Tenemos que ir transportando a uno. Cada uno lo que transporta como quiera. ¿Entendéis, no? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, entonces yo digo, tenemos que hacer la carrera transportando a un componente del grupo. Ya que cada uno lo coja como quiera. Claro, yo. Primero vamos a hacer transportando a uno. A uno nada más. O sea, llegamos a Cesa. Sí, sí. Transportamos a uno. No, porque tenemos que ir todos. O sea, el grupo entero tiene que transportar a uno. Todos tienen que ir sujetando. ¿Vale? Yeah.
tira, tira. Tira. Vamos a hacer un juego que se llama los troncos rodantes, ¿vale? A trabajar los giros. El juego consiste. Ya, pero este orden luego más. Vale. Pues ya que estamos colocados. Vamos a hacer un juego que se llama los troncos rodantes, ¿vale? Todos los del grupo nos tumbamos. Nos tumbamos boca abajo. Ahí va, nos tumbamos todos en fila, nos vamos tumbando todos. ¿Pero pegados o pegados? Tiene que ser pegado. Ah, vale, ¿qué pasa? ¿Uno encima del otro?